primero hay que dejar fluir. Hay que saber si empeora, etcétera. Si empeora, como las previsiones del IDEAM lo están diciendo, indudablemente el país tiene que entrar a tomar medidas drásticas en contra del hambre, que se va a extender por este tipo de crisis climática que ya tenemos encima. Y los mecanismos institucionales para resolver los problemas del hambre son, uno, aún legales, si son insuficientes hay que pasar a medidas extraordinarias, como las urgencias manifiestas en los municipios o como la emergencia económica en el país, si es necesario. Bueno, no se dejaron entonces, ¿no? No, ya veremos dependiendo de las circunstancias. Climática y económica. Pues es que la crisis climática es también una crisis económica.